Bien amigos, pues en esta ocasión el programa de Robert se ha venido hasta la calle Lealas número 55. Nos ubicamos en la sede de Parkinson Jerez. Esta es una asociación que nació en Jerez de la Frontera precisamente hace nueve años y entre todos, sobre todo, los medios de comunicación debemos continuar dándole visibilidad. Para hablarnos de todo lo que llega a cabo precisamente en este lugar hemos citado a Carmen Martín que es pre presidenta de esta asociación. Carmen, buenas. Buenas, bienvenido a lo, aquí a la asociación. Por fin. A la sede de Parkinson. Por fin estoy aquí sí, con sí, vosotras, sí, que tenía, tenía más tenía muchas ganas de venir y conocernos. esa pendiente de que aquí con nosotros. Exactamente. ¿no eh, bueno, de momento todo bien. Bien, bien. Eh, estáis de enhorabuena sí. porque habéis conseguido entrar dentro de lo que es el proyecto eh, activa, activa tú. Eh, que cuando hablamos de este proyecto a qué nos referimos pues es un proyecto que mandamos para la, una, una subvención que nos daba la, la farmacéutica Cinfa eh, con un, un concurso con más competición compitiendo con más asociaciones 400 asociaciones y era a votación popular. Ajá. Entonces eh, hemos quedado en el número 45 de los 400 que han participado en el proyecto. Eh, ¿Que estáis dentro de los 100 seleccionados? De los 100 seleccionados, que pues son eh, los que cobran la, la, la ayuda. La ayuda, eh, enhorabuena. Hecho. Gracias, gracias. Eh, oye, ¿qué se necesitaba para presentarse a este proyecto? Pues presentar eso, lo que es un proyecto. Nosotros presentamos lo que era la del Gran Movimiento, un taller que damos los martes y que la verdad que nos viene muy bien, porque es, es un taller de expresión corporal en el que se, bueno, se trabaja lo que con, la, con, la, con la música a través del movimiento y eso viene muy bien para lo que es la enfermedad. Fenomenal. Cuando hablamos de la enfermedad de Parkinson, ¿qué tipo de enfermedad eh, es? Eh, eh, ¿Qué tanto por ciento de jerezanos la padecen? Eh, ¿Existe algún perfil en la persona que en un momento dado puede llegar a padecer esta enfermedad? Es un poquito complejo porque no hay enfermedades, hay enfermos o personas con patología, ¿no? El Parkinson es una enfermedad un poquito complicada. Eh, a mí, por ejemplo, diagno... tardaron en diagnosticarme a cuatro años. ¿Cuatro por años? Cuatro años, sí. Yo empecé, yo tengo un Parkinson un juvenil, de inicio temprano le llaman, y yo empecé con unos síntomas de empezar a tener un menos movilidad en el lado izquierdo del cuerpo, y fueron pasando sucesivamente, progresando los síntomas, y hasta que no me aparecieron el temblor a los cuatro años no me lo diagnosticaron. Porque cuáles son normalmente o generalmente cambian los síntomas? Bueno, es que tiene muchos, motores y no motores. ¿Motores? motores y no, y no motores. motores. sí. Por ejemplo, el estreñimiento es un síntoma de, que pueda tener Parkinson, la depresión también, eh, la falta de equilibrio. Son muchos factores los que pueden de, desembocar en un Parkinson. O sea, ¿y entre los síntomas eh, con los que comenzaste mm. hasta ser diagnosticada de Parkinson? Solamente tuviste la inmovilidad de sí, la paciente. luego izquierda. sucesivamente, fue progresando la, la, la inmovilidad en el cuerpo poquito a poco y durante esa serie de meses que estuve así, pues yo tenía un miedo en el cuerpo muy grande porque no sabía lo que tenía. Claro. Fui de médico en médico y ninguno se daba cuenta de nada hasta que apareció el temblor y entonces fue cuando ya me mandaron al neurólogo. Yo creo que, ya que ya el temblor, chicaron. yo creo que es el síntoma más llamativo, ¿no? Sí, pero no es el único. Y a veces hay pacientes que no lo tienen. Hay personas con paciente que no tienen temblor, no todo el mundo tiene temblor. También existe el temblor esencial, que es una enfermedad que no es mala, y no, y no es un Parkinson. No es Parkinson no es tampoco. Parkinson. No. Eh, en el perfil de la persona que puede ser, ser o llegar a ser eh, y, eh, diagnosticada con esta enfermedad, por ejemplo, en edad. ¿Existe una edad en la que pueda ser que te diagnostiquen, por ejemplo, no he, eh, nunca he escuchado yo, no sé si estoy lo cierto o no? Eh, por ejemplo, de ser diagnosticada una persona en edad infantil. Hay algún caso también, sí, hay algún caso. No mucho, pero hay algún caso. Una persona con 17 años, en Jaén, tiene Parkinson, sí. Y por ahí creo que hay alguno más. ¿Tratamiento? Tratamiento, hay un tratamiento que palia los síntomas en lo medio de lo posible, pero no hay cura, no hay cura porque no se sabe todavía exactamente qué lo produce. Hay muchas indicaciones de, por ejemplo, factores medioambientales, eh, un traumatismo también lo puede producir. Factor genético también hay, los pesticidas que se echan en los campos también puede producir que sea venga de ahí, sí. Pero exactamente no hay todavía un determinado el, el, el motivo, la causa. El eh, tratamiento existente para eh, frenar un poco los síntomas, mm. no para curarlo, no. evidentemente, como tú has comentado, eh, ¿es médico? Sí, farmacológico. Farmacológico. Sí. Y luego está el otro tratamiento, que es este, la terapia. Eso es. La terapia, que es el otro 50% de la medicación que existe hoy en día para el parking. O próximo. sea, que es 50%, sí. 50%. Sí. El, el tratamiento ejercicio no se debe nunca no abandonar. Se debe abandonar. Y luego el ejercicio cognitivo es muy importante, porque el Parkinson también puede desembocar en una demencia. Con el tiempo. También. Con el tiempo, sí. Hay que trabajarlo mucho. Eh, importantísimo que contéis con esta asociación, ¿verdad? Sí, aquí en Jerez, cuando a mí me diagnosticaron la enfermedad, no existía en la asociación de Parkinson. Yo me interesé porque cuando empecé a, 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 a levantar un poquito de cabeza, porque con 40 años que te digan que tienes Parkinson, Madre mía. la verdad que te coge de sorpresa. Es ¿no? duro, es duro, sí. es duro. Pero a mí me alivió, porque el saber que ya lo, lo que tenía me Hombre, ayudó el a, saber que estás diagnosticada claro, de algo. me ayudó por lo menos a poder afrontarlo, ¿no? A poder claro. saber, bueno, tú tienes esto, pues bueno... Bueno, a pues, ver, pues vamos a luchar. Vamos a luchar por ello. Vamos a luchar. ¿Vale? Si no, sería siempre una incertidumbre. Claro, vivir así no se puede. Cuatro años, sí. Carmen. El miedo es muy malo. Bueno, el miedo, muy malo. el miedo es muy malo y la mente es peor. Claro, claro. Pero saber lo que tiene te ayuda, por lo menos, a decir, bueno, pues, ¿qué hay para esto? Pues voy a intentar. De... Y en mi nación la necesidad de contactar con personas de mi edad, de que lo tuvieran, pero más o menos de mi edad. Pero bueno, después te das cuenta que las personas mayores aprenden mucho de ellas. Claro. Y hay mucha gente joven, que tú crees que hay menos gente con Parkinson y hay mucha gente joven con Parkinson. ¿Qué tanto por ciento puede haber de gente con Parkinson en Jerez? Pues no te lo puedo decir exactamente, es, porque no... Es, es un tanto por ciento elevado, generalizado. En la un provincia, poco. sí, en la provincia hay un tanto por ciento elevado, sí. Hay unos 160.000 personas con Parkinson en España y la cifra va avanzando, ¿eh? porque se Ay, prevé de que de aquí a 2030 la cifra, la cifra se duplique. Se duplique. se duplique. Oye, ¿tendrá que ver algo eh, con el diagnóstico de esta enfermedad? Por ejemplo, algo de lo que se habla últimamente muchísimo, que es el estrés. Pues puede ser. Sí, porque cada vez hay más enfermedades degenerativas. Mm. neurológica Esta es una enfermedad degenerativa. Degenerativa, sí. Progresiva, pero es degenerativa. Mm. Y con esto lo que hacemos es frenarlo en la medida de lo posible los síntomas. Que vaya más lento todo. claro Y eh... se consigue, ¿eh? Porque nosotros aquí lo notamos. Claro, sobre todo por mantener un poco. A ver, hemos dicho anteriormente que la enfermedad no se va a curar, no tiene cura, uh -huh. pero si se palía un poco lo que son uh -huh. los síntomas, eh, eh, pues al final podemos disfrutar de una cierta calidad de vida. Claro, eso es lo importante, mejorar la calidad de vida de las personas. Pero de hecho hay de cualquier otra enfermedad que sea de este tipo. ¿Qué significa para todas estas personas que justamente están ahora reunidas detrás de nosotros haciendo unos ejercicios específicos el. Eh, que cuenten con un apoyo tan grande como es el de la asociación. Pues eso te lo pregunta después a ellos, que te lo van a decir, pero yo creo que para, para ellos, para, como para mí, es muy importante. Esto es un apoyo básico, principal, la familia y esto. Sobre todo yo creo que, como en otras enfermedades o cuestiones, Carmen, os reunís personas que padecéis la misma enfermedad, con lo cual al final... Como que habláis un poco del mismo claro. idioma. ¿no? Como te pueda entender la persona que tiene Parkinson igual que tú. No te puede entender. Por mucho que te quieran, por mucho que te apoyen, por mucho que estén contigo ahí. Es tu familia, son tu gente que te quiere. Pero esto es, es que esto es algo diferente. ¿Qué hacéis aquí en la asociación? Pues mira, aquí damos terapia. Damos logopedia, damos fisioterapia, estimulación cognitiva, terapia de grupo, que es muy importante. Habla tú de lo que sientes, de cómo te encuentras, de cómo estás. Y, y luego aquí, pues, tenemos esto como zona también de, de convivencia. También, también tenemos los viernes que venimos a hacer convivencia, que no tenemos la terapia concreta los viernes. Uh -huh. O sea que a, a cualquier persona que eh, en Jerez eh, nos vea en estos momentos y padezca esta enfermedad, oye, si no lo ha hecho aún, que venga que por lo menos a, a conocernos. Que sepa que aquí tiene esto que cuenta con esta con esta ayuda y que aquí lo vamos a coger como, como cogemos a todo el mundo que quiera. Estamos, como decíamos anteriormente, en la calle Lealas, número 55. 50 y 5. Carmen, ¿algo más que quieras comentar? Pues no, que a la te dirán medio lo que lo que sigue interesando. Ahora hablaremos ¿sí? con algunos usuarios. Darte no las siente... gracias por venir a conocernos y a, y a visibilidad, darle visibilidad, visibilidad a lo que es la enfermedad. ¿eh? Esa es cuestión de todos los medios de comunicación, sí. que al final, eh, bueno, están las redes sociales también, por mm. supuesto. Pero eh, yo digo que lo que más rápido llega al espectador es la televisión. ¿Verdad? Así sí. que contéis con nosotros Muchas con gracias. esta cadena con este programa, el programa de Robert, y conmigo personalmente, siempre que queráis. Muchas gracias, Robert. Y gracias, Carmen. Carmen eh, Martín, como decíamos anteriormente, es la presidenta de la Asociación Parkinson Jerez. Y ahora vamos a conocer la opinión de algún que otro usuario de esta asociación y un poco que nos cuente su experiencia. Pues continuamos, ya saben todos ustedes que hoy el programa de Robert se ha venido de visita hasta la asociación Parkinson Jerez, que está ubicada, como decíamos anteriormente, en la calle Leala número 55. Y vamos a tener la oportunidad de hablar durante los próximos minutos con uno de los usuarios de esta asociación que es que nuestro buen amigo Antonio Torres. Antonio, ¿qué tal? Aquí estamos. ¿Cómo estás? Bien, aquí ya Llevamos 10 años con ellos. ¿10 años en la asociación? Sí, yo, yo, fui, yo soy el más activo ahora mismo. Pues es sí, normal, lo no más los más antiguos. ¿Tú estás dentro de los días más antiguos de la asociación? No soy el más antiguo soy. Claro, de los primeros que llegaste. Yo llegué cuando bueno, los estatutos. Bien. Oye, eh, eh, y antes de la asociación, claro, tenemos que hablar un poco, Antonio, de tu diagnóstico. ¿Cuánto tiempo llevas tú diagnosticado con Parkinson? Yo tengo diagnosticado 11 años, pero con síntomas llevo más años. Lo que, lo que pasa es que a mí me, me dijeron que yo tenía temblor esencial. Yo he hecho un año con el temblor, Me medicaron por su, me mandaron Zumial. Me medicaron y yo mi que eso me avanzaba. Y me mandaron. Me fui al neurólogo y me dijo de que era lo que tenía la Parkinson. Y, y, y en estos 11 años, ¿de qué forma ha avanzado tu, tu enfermedad, Antonio? Porque, a ver, eh, desde el diagnóstico hasta ahora. Evidentemente, mejor que tú, nadie conoce tu situación y cómo estás. Eh, pero ha avanzado mucho la situación. Hombre, ha avanzado, ha avanzado, pues. avanzado, avanzado. Lo que pasa es que aquí, gracias a la asociación, pues sí, yo muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque esto es como una gran familia. Esto, esto yo, yo aquí no tengo amigos de tengo Hermano, como yo digo. Bueno, madre mía, qué maravilla, ¿no? Aquí me han ayudado, porque yo con muchos, tengo muchos complejos y me han ayudado muy, bastante. Pero esos complejos vienen acarreados por la propia enfermedad. No, yo siempre estoy un poquito acortado. Bueno, pero tímidos somos muchos, ¿eh? <laughs> Aunque tú me veas a mí en televisión y riéndome y tal, pero luego yo soy muy tímido también. O sea, pero qué bueno, Antonio, que no solo la asociación te apoye o te haya ayudado con tu enfermedad, sino también un poco, pues, eh, para echar un poco al lado tu timidez, ¿no? Siempre, sí, claro. O sea, tú que a la gente que nos estás viendo en estos momentos, tú les animas. Ah, que vengan a la asociación. Por supuesto, en casa no hacen nada. Porque en casa lo que hacen es comerte el coco y no... Hay que venir aquí a la asociación. ¿Qué haces tú aquí en la asociación? Pues aquí lo mismo hacemos fisioterapia, como hoy. Tenemos fisioterapia fina. Tenemos alegría movimiento. Tenemos la, la terapia de grupo. Tenemos... ¿Qué más tenemos? Espérate. Estimulación cognitiva. Muy bien. Vamos que no nos aburrimos, todas las semanas, todos los días tenemos algo. Oye, Antonio, para tu vida diaria, ¿vale? Para el desarrollo de tu vida diaria, ¿de qué forma te, hace, te, te, te ha afectado a ti la, la enfermedad? Hombre, yo no era, no sé el que era de antes, desde luego. Yo mira, me meto muy joven, me tengo 40 años, entonces ya ves... Me... Tuviste que dejar de trabajar, evidentemente. Sí, yo no estaba trabajando, pero bueno, me tuve que dejar acomodar, acomodarme a otras cosas. Bien. Acostumbrarme a otras cosas. Gracias a Dios fue diagnosticar el método y conocí la asociación. Que yo ah, la sí, asoci que fue casi a la par. O sea, sí. tu diagnóstico y al siguiente año conociste la, sí, la asociación. Que yo la asociación le debo todo eso. Maravilloso. Pues yo creo que es el momento, Antonio, de tu animar a todas las personas que nos están viendo en estos momentos que sean diagnosticadas con Parkinson y, como tú decías anteriormente, que no se queden en casa porque precisamente en casa no hacen absolutamente nada, ¿no? Yo cuando a mí me diagnosticaron esta enfermedades de lo que quería era conocer conocer a alguien que tuviera tuviera lo mismo que yo para saber cómo era esto, cómo era porque estaba perdido. Por eso digo que hay que, hay que venir aquí a la asociación. O sea que aquí la asociación, como decíamos anteriormente con Carmen, Antonio, mmm, mejor que vosotros no va a entender nadie. O, o sea que, que de habláis, Yo decía con Carmen que habláis el mismo idioma, por lo tanto, por eso os entendéis también. Aquí nos conocemos, aquí nos comprendemos. Este es una gran familia. Pues yo creo que nos debemos quedar con eso, que es la asociación de Parkinson igual a una gran familia. Antonio, muchas gracias. A ti. Ha sido un placer. Igualmente. Fíjate tú, Antonio, con lo tímido que tú eras. Y ahora estás hasta saliendo en televisión ¿Quién te lo iba a decir a ti? Antonio, muchas gracias A ti Y a seguir disfrutando de, de esta asociación Bueno, pues eh, quédate aquí conmigo Porque vamos a despedir a Antonio Torres Y en nada, en un minuto volvemos Para conocer también eh, el testimonio De otros de los buenos amigos Que son usuarios de esta asociación Como decíamos anteriormente, en esta ocasión vamos a conocer el testimonio de otros de los usuarios, precisamente de esta asociación Parkinson Jerez, que es donde el programa de Robert se ha ubicado eh, hoy. Eh, les voy a presentar a nuestro buen amigo Antonio del Valle. Antonio, muy buenas. Hola. ¿qué ¿Cómo hay? estás? Muy bien, muy bien. Eh, ¿Cuánto tiempo es la asociación? Yo creo que llevo mmm, dos años y medio o tres aproximadamente. O sea, que eres de los más nuevecitos. No lo hay más nuevecitos. Lo ah, que los pasa que… Más que llevo aproximadamente ese tiempo, lo que pasa es que no calculo bien los... Bueno, pero chivas más o menos. Sí, entre dos años y pico, por ahí aproximadamente. Oye, eh, ¿y cuánto tiempo he diagnosticado con Parquillo? Hombre, el diagnóstico generalmente creo que desde julio del 20. O sea, aproximadamente casi dos o tres años. Tres años, claro. Pero oh. pienso yo que anteriormente, lo que ha dicho el compañero... Eh, se, se aumenta con un tiempo que tú no sabes qué tiempo aproximadamente puede llevar llevar, o no sea, lo que es la enfermedad. Pues sobre tres o cuatro años diagnosticado una cosa y. Se y los síntomas, en, claro, y los síntomas que, que comiencen, pues. Hasta eh, que no va a Cádiz, en, la, en Cádiz generalmente se hace una prueba que es la nuclear, que es la que te sí. confirma, entre comillas, porque dice que tampoco es seguro, la enfermedad que tú tienes. tienes ese claro, caso. Yo, perdón. Sí, sí, dime, dime. Eh, lo mío es un síndrome parkinsoniano, que dentro del mismo Parkinson, dentro del mismo Parkinson hay muchas variedades, muchos campos. Sí. Mm, tanto es así que Carmen nos decía anteriormente que los síntomas van variando de un tipo de Parkinson a otro. ¿Tú qué, qué síntomas eh, tuviste? Yo el Hasta sí. ser diagnosticado, claro. Sí. El primer síntoma que se me quedó reflejado estaba yo trabajando en un sitio. Y en el pie notaba yo um, cojera, una cojera. Aquí en la espalda también notaba. Pero lo que más me llamaba la atención, que era un temblique en la mano horrible, pero un temblique incontrolable, O sea, una cosa a me extrañaba. Y pero te diría, a lo mejor, bueno, pues esto será... Nervios, teren, teren... Sí, se lo comentaba a mi señora y mi señora me decía, bueno, al principio una cosa que no le dije he cuenta, pero poquito a poco fue uno aumentando y poquito a poco se da cuenta uno de que la cosa se va complicando, entre comillas. ¿Tanto es así que ya decidiste acudir al profesional médico? Sí, fui, fui al profe profesional médico y creo que antes de, de nada me diagnosticaron lo que sabía, se sabía lo, que es, lo que había. Que a mí en este caso sí te puedo... Sí, sí, por sí. supuesto, no puedes contar lo que tú quieras. Eh, lo mío fue que me cogió con el tema de la pandemia y yo me llevaba mucho tiempo en la cama. A ver, o sea, las cosas que no se debe hacer, pero generalmente uno lo, lo piensa ahora. Después, claro. A todo a to, lo pasado. Y con esto de la pandemia me quedé casi un año sin moverme, ni nada por el estilo, viendo a ver cómo iba evolucionando la cosa y cuando me enteré... Fue tan difícil, tan, tan duro que me dijeron Antonio, tú tienes estos síntomas, pero no me lo quería decir por el tema de la protección de datos. Le digo Parkinson, ¿o no? Sí. Y yo respiré, o sea, para mí fue un alivio. No, Mira, no igual, fue lo mismo, lo mm. mismo que, perdón, Antonio, eh, que nos ha comentado nuestra amiga Carmen, sí. la presidenta. Claro, porque ella estuvo cuatro años de incertidumbre, sí. sin saber realmente qué enfermedad le iban a diagnosticar. No. Eh, eh, y la mente eh, eh, es horroroso. No, eh, claro. Eh, y hasta que no le dieron el diagnóstico y cuando fue así, respiró. Lo, y dijo, bueno. La enfermedad, bueno, yo, ya que me ha dicho que puedo hablar de, de todo. De todo. Eh, nos dicen a nosotros, eh, te coge el especialista, el neurólogo, el señor neurólogo, el, y se, te da aquí la mano en el, 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 el hombro. Vice. Usted no va a morir de Parkinson. Y dice, coño. Otra alegría, alegría más. más. Qué alegría. <laughs> qué alegría. Claro. Bueno, pero, pero Como solemos decir, Antonio, dentro no, de lo malo, bueno, sí, no es, no es lo peor. Dentro de lo malo, no, no es lo peor. Sí, pero es que me hace gracia porque te dice, usted no va a morir de Parkinson, o a mi compañero Antonio, o a cualquiera. Y dice tú, ignorante, perdido, dice tú, joder, qué bien. Pero no te cuentan de que yo cognitivamente pierdo mucho, que parece que no, pero... He perdido un tiempo, lo puede corroborar corro la presidenta y ver de uh -huh. que está allí. Cognitivamente se pierde mucho, que eso tiene mucha guasa. Se te olvidan muchas cosas, los nombres de las personas, muchísimas cosas se te olvidan. Eh, misionar, misionar que hace pipica, café te puede ir de momento, nervioso te puede poner tanto, pero me hace gracia cuando dice el médico que no te vas a morir del Parkinson. Pero llegué al momento que con el tiempo de las consultas se lo dije le digo al al, al médico no voy a morir de Parkinson pero me está dando un coñazo me está dando, <laughs> me está, me está dando, lógicamente me claro. dando, hablando claro. fe, no no sí, hablando sí, sí, fe, sí, sí, fe, sí. me está dando un por culo y no está dando un por culo claro, claro pero claro. estamos aquí en la asociación y en la asociación lo que hacemos es yo por mi parte Antonio tiene problemas y aquí estoy yo si yo estoy mejor que él lo voy a ayudar. Le he echamos una mano, claro. Aquí, toda persona que llega no puede comentar ni lo más mínimo de que no se la ayuda. Super. Bueno, de hecho, perdón, Antonio, de hecho, eh, Antonio Torres nos ha comentado que él aquí ha encontrado a una gran familia. O sea, esto es una familia. Sí. Y, y, y sentir eso es muy importante. Lo, lo más importante es que la persona que tiene el Parkinson viene, los primeros días tú lo ves y le mira los ojos y, y lo ves asustado. No sabe lo que hace. No, yo sería capaz de esto. Hay una actividad que se llama la alegría en movimiento. Que lo que hace tú parece una tontería, pero no es una tontería. Lo que hace tú es evadirse, volar. Si tiene que volar, volar. Si tiene que chillar, chillar. Y eso te ayuda mucho. Es, 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 terapia. Que te ayuda mucho. es, es terapia. Es, terapia, es terapia. Te Llega un momento, el amor te pone. A mí que me gusta mucho el cachondeo. Hacer payaso y se ríe. Yo veo reírse a un compañero. ¿Ya a, le está ayudando? Y a mí. Eso, ¿Ya le estás ayudando? Eso, eso, eso te ayuda. Te ayuda cantidad, que es, lo que, que es lo que hago yo, como yo digo, aquí me sirve de terapia, me sirve de, de todo, de apoyo a los compañeros. Y el otro día me dijo Antonio Torres, dice, no me río nada contigo. Qué alegría, hombre. Y a mí me... Pues es una satisfacción para ti, evidentemente. No es por ponerme... Mm, con decoraciones pero me encanta hombre claro o sea las con decoraciones no me gustan pero eso de que una persona diga que yo que me reí contigo Joder. que lo reconozcan yo sí que lo reconozcan yo pues sí, sí ¿eh? pero no me gusta ponerme las con decoraciones pero de ayudar a una persona igual que me ayuda él con cualquier cosa ¿eh? pero pues precisamente eh, antonio a las personas que nos están viendo sí. en estos momentos y que han sido diagnosticadas con Parkinson y están un poco que también es normal eh ...cabizajas, depresivas... Sí. ...américamente no muy bien... ...pues vamos a animarles para que vengan a la asociación, ¿no? Hombre, yo lo único que le puedo decir que... ...aquí va a estar muy bien... ...no bien, muy bien... Eh, ...aquí se hace generalmente cuando se llega... ...si hace falta hacerle una prueba a la persona... ...se le hace una prueba, se le comenta la historia... ...cómo va a... ...lo que se va a encontrar aquí y, todo, y todo, todo el tema... ...y yo te digo que... ...las personas de un tanto por ciento muy elevado... Lo prueban y dicen, me conviene. Merece la pena. Merece la pena porque veo cosas que, que no es mentira, que es la realidad. Y también te dicen una cosa que es lo más importante: nadie sabe lo que tiene, ni tu misma familia sabe lo que tú tienes. El único que sabe lo que tú tienes es el mismo enfermo. Tú mismo, claro que sí. Yo, yo, decía... yo mismo. Yo mismo ni, 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 la, ni la trabajadora social sabe, lo, 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 nos entiende a nosotros. ¿Por qué? Porque es que no tiene la misma enfermedad. Hombre, yo decía antes que quién mejor que vosotros mismos para mismos. saber cómo estáis, qué tenéis o cómo os encontráis. Y los miedos que tiene una persona, lo que tenga, mejor, mejor que nosotros no lo sabe. O sea, ni mi, ni mi misma esposa sabe, no pues sabe ciertas cosas, pero de lo que pasamos una persona con Parkinson, nosotros mismos somos. Y eso es muy importante de cara a una persona que viene de la calle. Pues ya lo saben todos ustedes. Si quieren conocer más de cerca esta asociación, lo único que tienen que, que hacer es venir a la calle Alas, número 55. Antonio, muchas gracias. A ti. Ha sido un placer. Igualmente. Y a seguir en la lucha, que en la lucha estamos todos. ¿eh? Sí, sí está Tú claro. por el Parkinson, yo por la diabetes, el otro porque lo de la cabeza, sí, sí, el sí. otro por el estrés. O sea que aquí sí, sí, estamos sí. todos bien apañados. Está claro. Está pues <laughs> Muchas agradable. gracias. Enhorabuena por todo. Por pues en esta ocasión, como decíamos anteriormente, el programa de Robert se ha venido hasta la calle alas número 55. Nos toca a nosotros, a los medios de comunicación, continuar dando visibilidad a esta asociación, Asociación Parkinson Jerez. Ante la noche, una decía te quiero, otra decía te llamo, otra decía te espero. Tres suspiros he de dar, que las coplas no sirvieron. Tres y una puñalaita, corazón aventurero. Ay, ay, ay tres coplas canté la noche. Bien, amigos, pues en esta ocasión el programa de Robert se ha venido hasta la calle Campana número 20. O sea, estamos, nos encontramos ubicados en el centro de estudios musicales Musicri. Hoy, en concreto, por un motivo muy especial. Y es que vamos a hacer referencia a la sexta edición de Mujeres en la Música. Para hablar de todo ello, pues nos hemos citado una vez más con Cristina Romero, que es directora de esta escuela. Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí. Y yo siempre encantado de, de venir por el recibimiento, y como que ya después de tanto tiempo me encuentro un poco en casa. Qué bien, bueno, me alegro, ya nos conocemos de, de muchos años, es verdad. Pues les voy a presentar a nuestro segundo invitado, que en esta ocasión eh, hacemos referencia a Emilio Sánchez, que es tenor. Emilio, muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal estás? Bien, mujeres, siempre bien. Pues <laughs> estupendo. Eh, bienvenido una vez más. Gracias. Mujeres. Y voy a decir algo que nos ha ocurrido cuando hemos entrado en la escuela. Claro, como íbamos a grabar la entrevista, hemos oído una música y una voz de un tenor maravillosa y está a punto de decirle a Cristina, Cristina, ¿puedes bajar un poco la música? Que vamos a grabar la entrevista y cuando me ha dicho, no, no, es Emilio, que está ensayando. ¡Oh! ¡Qué maravilla! Enhorabuena. Bueno, muchas gracias, pero bueno, tampoco es para tanto, ¿eh? Bueno, yo les, puedo, yo les puedo asegurar que sí, porque luego vamos a tener la oportunidad de escuchar a Emilio. Bueno. A ver, Cristina, sexta edición de Mujeres en la Música. Seguimos desarrollando este ciclo anual, eh, que no es un ciclo, es un día en concreto. Pero yo creo que por el éxito que, que sigue teniendo, ¿no? La verdad es que sí. El año pasado, bueno, pues hubo mucho, mucho público. De hecho, bueno, se quedaron mucha gente. mucha gente de pie. Espero que este año también ocurra y bueno pues no sé lo que realmente eh, pues atrapa no eh, para que, que acuda tanta gente supongo que es la curiosidad de conocer a mujeres que están olvidadas eh, la música tan bueno que, que que se pone no que es verdad que no muchas veces no está en el repertorio general de, de los de los auditorios o de los teatros y bueno, pues el, el hecho de, de que estamos también en el mes de, de marzo, el mes de la mujer, y pues implica una serie de cosas que hace que, que tenga público, afortunadamente. Porque si hacemos un poco de breve historia y memoria de lo que es eh, esta edición de Mujeres a la Música, ¿cómo nace no la idea, Cristina? Eh, en concreto, de para llevar a cabo ediciones con música, pero que la mujer esté al 100% presente. En realidad, bueno, todo este movimiento ¿no? de, del despertar de las mujeres, tanto científicas como artísticas, y, y que cada vez tenga un, un hueco y un, y un sitio, nos hace pensar siempre que, que, bueno, que con todas las audiciones que hacemos de los alumnos, es verdad que de mujeres había pocas. Uh -huh. Y al, al examinar por Trinity College, te das cuenta de que en todas las programaciones hay mucha música de mujeres e inglesas. Sobre todo contemporáneas, claro. Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos? Hace seis años, vamos a hacer un concierto solamente de mujeres compositoras. Y en la primera y la segunda edición fue así. Pero luego pensé, digo, hay muchas mujeres que han estado dentro del mundo de la música que algunas son músicos, otras no, y que merece la pena descubrirlas porque fueron épocas estupendas de este país y mujeres maravillosas que dejaron un, una semilla importante. Y, que y un que legado era. importante, y que además lo más triste de todo esto es que estén olvidadas. Exactamente, este caso de María Rodrigo, que, que es a la que se le dedica esta edición, bueno, pues su, su obra se volvió a grabar 100 años después. Y bueno, y ahora la ponemos en Jerez en versión concierto, pero que, que, bueno, que son cosas que, que realmente tenemos que, que, que broten otra vez y que estén con nosotros. Eh, si nos ceñimos, eh, Cristina, a hablar de mujeres en la música hoy día, eh, eso no está ocurriendo. Yo creo que dentro de lo que es el mundo de la música hoy día, la mujer está muy, muy presente. Y además, eh, con estilos musicales... Eh, pintos, o sea, de todos los estilos, ¿no? Sí, realmente en el plano compositivo, en el plano de dirección orquestal también, cantantes, es verdad que es a lo que siempre, bueno, es un mundo ¿no? en el que las mujeres siempre han estado más presentes que, que en, y en el mundo de la interpretación, pero todavía, bueno, pues como se suele decir normalmente cuando se habla de estos temas, todavía nos queda mucho por, por hacer. Ver. Y bueno, no está mal que el camino comience y que se desarrolle y siga y no paremos. Y ya está, no hay otra. Perfecto. Eh, Emilio Sánchez, ¿qué papel juega, Emilio? Pues él, uno de los principales protagonistas, por supuesto, es el poeta. Eh, esta obra es mmm, bueno, pues es una se puede considerar como una obra en un acto, una escena lírica y realmente pues son personajes alegóricos aunque el poeta es algo un poco más físico pero realmente el papel de la soprano pues eso es la ilusión la pasión la ternura y, y entonces bueno pues el hace de, de poeta que está perdido en un bosque y busca busca la, sobre todo busca la ilusión pero se topa con la, con la ternura y con la, pasi y con la pasión y bueno, es una música, ahora él hablará un poco más si, si lo desea, es una música a mí particularmente me atrapó desde que la escuché y bueno, me, me, creo que era, un, era importante ¿no? poner una obra, más que poner pequeñas obras de ella, que no, desgraciadamente no, no, ser, no se tiene mucho porque se ha perdido mucha música de ella, pero me atrajo y dije, bueno, venga, nos lanzamos con, con esta. Bueno, ¿cómo se lleva, Emilio eh, el estar dentro de una edición eh, eh, enfocada o dirigida especialmente a la mujer, siendo masculino? Bueno, si pues está igual. <laughs> que quiero decir eh, es eh, de alguna manera eh, dar cabida al trabajo que han hecho una serie de señoras, en este caso María Rodrigo, pero hay más ejemplos, ¿no? Con lo cual yo creo que todo lo que sea ayudar a que sea conocido y tener la posibilidad de interpretar este tipo de obras a mí me parece una maravilla porque además es un tipo de música que casi podíamos identificar con nacionalismos los mm. nacionalismos europeos no El nacionalismo español de hecho tiene muchos ribetes andaluces muchas cadencias muchos juegos eh, eh, digamos musicales que, que de alguna manera pues siguen la estela de Turina de Falla de, de, de todos los grandes compositores de la época y me parece que ella aporta pues esa visión desde femenina uh -huh. que le da un tinte diferente entonces evidentemente no ha sido una señora <coughs> que haya tenido tanta relevancia en el mundo musical como falla Turina por hablar de algunos de los compositores de la época pero mmm, lo que sí me, me parece interesante es eh, esa, esa aportación a la música eh, que lógicamente tiene matices diferentes, aparte uh -huh. de la influencia que ella ha tenido también, porque ella estudió bastante en Europa, eh, incluso compartió con Karol, eh, el compositor de Carmina Burana, con, eh, Maravilloso. con, con Strauss, etc. Entonces, eh, fue una señora, además, era políglota, hablaba tres o cuatro idiomas, era una mujer eh, muy activa. Entonces, yo creo que ha hecho un, una especie de de simbiosis entre lo que es la, la influencia centroeuropea y lo que es, el, digamos, su aportación como española y como mujer. Pues precisamente hablando de aportación, ¿cuál, es, cuál va a ser tu aportación a, ¿Mi aportación a este concierto? Bueno, yo voy a hacer, el, digamos, el papel del tenor en, en, el, en la obra lírica, no sé si ópera o zarzuela, porque hay parte hablada, eh, muy cortita y luego voy a hacer eh, un, eh, Los Ayes también de, de María Rodrigo que son tres canciones eh, ya las hemos hecho alguna vez y este año pues volvemos a repetirlas Cristina eh, ¿de qué forma? Seleccionáis vosotros cada año eh, a qué mujer va, va, va a estar dirigido lo que es esta edición de, de Mujeres a la Música. ¿Lo tenéis ya pensado? Eh, ¿Ponéis una batería de nombres encima de la mesa? Eh, ¿Y cómo seleccionáis a la mujer música? O sea, a la mujer que este, eh, esta edición de Mujeres a la Música se le va a dedicar en concreto. Pues en realidad, bueno, pensando simplemente o cosas que te vas haciendo lecturas o vas descubriendo, vas descubriendo un poco qué es lo que hay. Y entonces, si te llama la atención por la, por la personalidad o, por donde, o en el ambiente donde ha estado y, y todo lo que se ha movido alrededor, pues empiezo un poco a, a rebuscar y, y a investigar. Eh, me, lo he me lo pasé muy bien el año pasado con el, con el concierto de María Alejárraga porque incluso cuando lo hicimos dije esta mujer se merece como dos o tres ediciones más sí, porque sí. realmente colaboró con, con músicos de una talla importante a nivel internacional. Entonces, bueno, pues es un poco viendo y leyendo y no, no es carbo. siempre encuentro cosas y digo uy, esto podría estar bien o esto merece la pena. lo que pasa que lleva su tiempo. evidentemente lo planteo como la mitad de que el concierto esté constituido por la mitad de profesionales y la mitad de alumnado uh -huh. porque no quiero que, quiero que salga de la escuela pero con algo que realmente con elementos vivos no que son los claro. alumnos. Mm -hmm. Entonces el coro en esta edición he cogido a chicos que, bueno, que son de la clase de lenguaje musical y, el, y una parte de ballet. Seis bailarinas que, que van a hacer porque tiene una, una parte que es con ballet. ¿Todas las mujeres a las que se les ha dedicado eh, esta edición de Mujeres en la Música están desaparecidas? Sí, por ahora sí. Bueno, quizás en la primera y segunda edición hubo mujeres que estaban vivas, o sea, mayores ya que fue hace ya cinco o seis años extranjeras, pero el resto, lo que, lo que hemos dedicado a de mujeres en la música, desgraciadamente, bueno, por la ley natural, han desaparecido. Pero pudiera ser que en un futuro, eh, en, en alguna ocasión, pues se le dedicara a alguna mujer dentro del mundo de la música que estuviera viva. Por supuesto, eso no, no te quepa ninguna duda, que desde luego todo lo que me llame la atención o me puedan aportar ideas, porque evidentemente el resto del profesorado, si se le ocurre algo... Cojo esa idea, pues sí, y yo estaré encantada además. <laughs> ¿Cuándo va a ser en esta ocasión? ¿Hora? ¿Lugar? Pues es este viernes, día 24 de marzo, a las 8 de la tarde, en los claustros de Santo Domingo, y es entrada libre, o sea que no hay, no hay escusa. ¿El programa que vais a desarrollar en el concierto? Pues serán Los Ayes de, de ella, de María Rodrigo, tres canciones maravillosas que Emilio canta muy bien, las canta muy bien. Y Bequeriana, la ópera Bequeriana. Perfecto, así que ya saben todos ustedes que están invitados a que vamos a recordar de nuevo la cita es el próximo viernes a partir de qué hora? A partir de las 8 Y bueno, tengo que decir que acompañados al piano de Juan José Sevilla y, y la soprano María Guerra, que es que es jerezana además, que empezó a estudiar sus primeros pinitos lo hizo aquí y ya luego salió fuera a estudiar, pero pero bueno. Bueno, que dicho sea de paso, tengo que decir que el programa de Robert que se emite hoy es un monográfico de María Guerra, que grabamos con el, sí 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 que grabamos con ella en el Teatro Villa Marta. Ah, qué bien. Sí, es verdad. Y creo que sí sí sí. Pues hoy se repone. Ah, pues muy bien. Pues nada, doble doble homenaje. Pues mira, también te digo una cosa que se me está ocurriendo, Cristina. Eh, edición de mujeres en la música. Mujeres jóvenes que hacen muy buena música. María sería una buena apuesta. Claro que sí, sí. Tengo que agradecer el esfuerzo de Emilio de venir de tan lejos y de su esfuerzo musical que con tan poco tiempo como tiene. Y de verdad te lo digo, es muy no. buen amigo. Pero en cuanto escuché la, la obra dije solo lo tiene que cantar Emilio. Así que lo vistes, lo visionaste. Sí, sí, sí. Son cosas que ¡pum! de pronto digo dije Emilio. Así que estoy muy, muy bueno. agradecida. Y a Emilio tengo que decir que eh, cuando hemos empezado a hablar con él me ha dicho. Eh, bueno, sí, seguramente nos conoceremos porque yo he venido en más de una ocasión al Teatro oye, Marta. Sí, he venido bastante, he venido mucho Jerez es casi mi segunda casa Bueno, o sea, no, qué maravilla Hemos hecho desde hace ya muchos años, cuando se volvió a, a reinaugurar Pues no sé exactamente, pero de los años 90 empezamos aquí a hacer Además he hecho ópera, zarzuela, concierto, he hecho de todo o sea, yo te quiero decir que tengo, tengo cuando estaba Paco López de director… Bueno, Isam, madre mía. Isamay Miravente, que ya le damos la enhorabuena. Eh, desde aquí, desde zarzuela. aquí. Bueno, Isamay… Me alegro mucho. Claro, lo he hecho personalmente, pero claro. también públicamente sí, 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 le damos sí. la enhorabuena oh, no. eh, por tu ascenso claro. dentro de, de este mundo, que además está encantada de la vida. Hombre, claro. No es fácil, suena, ¿eh? No es fácil. Oh, no, 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 es fácil, pero bueno. Bueno, pero Es una buena profesional. Ya lleva muchos años por trabajando eso te digo. y el equipo que hay en el Villamarta es maravilloso. Yo siempre mm. he sentido… Muy bien. O sea, que siempre que he venido al Villa Marta, pues me ha encantado. Por eso pues Isamay, que... mucha suerte sí, sí. en esta nueva andadura, que la vas a tener, sobre todo la vas a tener porque eres una gran profesional y que, bueno, te deseo que vaya muy bonito públicamente y privado. Mm. En privado también te lo he dicho y te mando un besito muy fuerte. Bueno, pues para terminar, Cristina, invitamos a todo el mundo a que el viernes a las 8 estemos en Los Claustros de Santo Domingo. Pues claro que sí, merece la pena escuchar esta, esta obra, oh. este concierto Y nada, se lo van a pasar muy bien, les va a gustar muchísimo Oye Cristina, no te han dicho de momento que está muy bien lo de eh, estas ediciones de Mujeres en la Música Pero, ¿para cuándo la de los hombres? Como los hombres siempre estáis, <laughs> en todos los conciertos no sé, no sé, siempre No, sé, no <laughs> sé por qué esperaba esa respuesta no hace falta, pero bueno, oye, que también puede ser, evidentemente. Es... Todo lo que se aportara a la música, Desde bienvenidos sea. Y eh. al arte y la cultura, que es lo que mueve los oh, países, así la... que eso, es lo, eso no, no hay por qué descartarlo. Eso vaya por delante, como se suele decir. Cristina eh, Romero es la directora de, esta, de este centro de estudios musicales, Musicri, y Emilio Sánchez, este buen tenor que va a estar dentro de esta sexta edición de Mujeres en la Música. Muchísimas gracias. Gracias a Emilio. Gracias a vosotros. Gracias. Y ahora, como lo prometido deuda, nos vamos a quedar con la gran voz de Emilio Sánchez. serenito esta la luna serenito al cantar a buscar fortuna serenito esta la noche serenito hasta el lucero serenito solo los ojos. que yo tanto quiero. Serenito está la noche, serenito va al cantar, al llegar a tu ventana, serenito como pueden comprobar, una vez más, el programa de Roberts ha venido hasta la guarida del Ángel, eh, hace tan solo unos días, finalizaba eh, una nueva edición, eh, hablamos ya de la decimosegunda edición del Jerez of Festival, donde, bueno, eh, podemos disfrutar de grandes carteles, eh, eh, innumerables artistas y que al final, como siempre decimos, pues termina siendo todo un éxito. Pues precisamente por ese éxito tenemos que hacer balance de esta nueva edición del Jerezo Festival y que mejor que sentarnos con eh, Mario González, que es precisamente eh, bueno, gerente de La Guardia del Ángel, aunque ustedes saben que yo nunca me gusta decir gerente, porque La Guardia del Ángel es, es otra cosa, es, es otra cuestión y además familiar. Porque aquí todos los que venimos nos encontramos como familia, verdaderamente. Mario, muy buenas. Hola, Robert. ¿Cómo estás? ¿En casa? ¿En casa? Y así nos sentimos todos. Pero esto, José, como siempre digo, eh, Mario, es eh, gracias a ti por como tú eres, por cómo tratas a los clientes, como tratas a los artistas, como has tratado durante hace muchísimos años lo que es la guarida, que ha sido eh, unas puertas abiertas a la cultura en general, pero al jerezano también. Mm. Y a las personas que nos han visitado y nos visitan desde distintos puntos y ubicaciones a nivel mundial. Totalmente. Y ahora que, aprovechando tus palabras tan bonitas, decirte que por suerte y desde hace unos años, porque sí que es verdad que bueno que desde el minuto uno pues ha sido un espacio abierto, eh, donde se ha apostado por la cultura desde el minuto uno, nace como ese café teatro ¿no? con David de María, con el nene, y, y han pasado ya casi 23 años. Madre mía. Pero digo, quizás después del COVID, ¿no? porque parece que todo ya antes del COVID... Después un antes de COVID. Con el COVID, un antes y un, y un después. después. Pues después del COVID sí que me siento muy afortunado, me siento privilegiado de poder trabajar y compartir, sobre sí. todo, este espacio. Y eso es algo que, que me llena de ilusión, de alegría, de, como te digo, de poder compartirlo, porque sí que es verdad que es un espacio mágico, que tiene mucha alma... ...que ya tiene mucha historia a nivel cultural... ...y que, bueno, y que muchos artistas y no artistas... ...aficionados de, de todo el mundo... ...nos conocen y nos buscan, ¿no?... ...dentro de su gusto y de sus aficiones, ¿no?... ...porque, como tú bien dices, no solamente hacemos flamenco... ...sino que estamos abiertos a todo... ...y te decía, esa reflexión de, de alegría... De, ...de ese trabajo bien hecho, después de más de 20 años... ...de pri sentirme privilegiado de poder compartir... ...tanto con los herezanos como con artistas de, de, de todo el mundo... ...esto, ¿no? que, que al final eh, es algo, es un espacio... ...cada vez más inclusivo, más diverso... Mmm, ...donde los jóvenes tienen esa oportunidad... ...de verdad que bueno, me emociono porque... ...porque de verdad que lo, lo siento como un regalo". Y además de todo eso, que estoy totalmente de acuerdo contigo... Mario, que siempre lo decimos, este es un lugar con Ángel. Totalmente. Y con aje. <laughs> <laughs> con Ángel y con A. Y con, y con mujer, eh. Hombre, eh, y que además, eh, si te pones a pensar, Mario, qué importante es la guarida del Ángel en sí y qué importante es este escenario por, por el que, vamos a ver, estamos hablando de una sala con unas dimensiones no muy extravagantes, ni no muy grandes, uh -huh. pero... ¿qué de artistas importantes, de peso y de renombre, han pasado por ese pequeño escenario? Pues sí, la verdad es que, como te digo, me siento afortunado de, de poder mmm, trabajar en, en la Guardia del Ángel, de poder compartir, sobre todo, porque, como tú bien dices, son muchísimos los artistas, sobre todo de, de flamenco, bueno, y no solo del flamenco, ...que nos han elegido... ...y sí. eso es una suerte... ...sí, sí, sí, sí... ...eso es una suerte... ...y lo que más me llama... ...a mí poderosamente la atención... Eh, ...precisamente de ti, personalmente... ...es Mario, porque a ver... ...si decimos... ...que la Guardia del Ángel... ...durante estos 23 años... ...ha sido un camino de rosas... ...estaríamos mintiendo... ...en ese camino de rosas, que lo es... ...también te has encontrado con muchas espinas... ...pero lo que yo más valoro... ...Mario, que a pesar de esas espinas... ...y las últimas fueron durante la pandemia... Que se puso a la cosa muy seria, uh -huh. tú no hayas perdido dos cuestiones. La primera, la sonrisa, y la segunda, la ilusión. Pues sí. Que me emocionó, Mario. Uh -huh. Pues sí. Te digo que, que, bueno, después de 23 años, seguir con esa ilusión, pero no sé, Robert, creo que sois vosotros, desde, bueno, por supuesto, desde los medios, desde vuestro cariño ya no solo como profesional de, de los medios, sino como amigo ¿no? que me transmití siempre antes y después de las entrevistas de los aficionados y de los artistas ¿no? que in, impregnan ¿no? Y, y, y yo el primero me impregno de esa ilusión y de esas ganas ¿no? de, de seguir haciendo y creo que bueno, ese es mi motor, vosotros, es verdad. Eh, eh, bueno, nosotros somos la gasolina, el motor eres tú. <laughs> como mi gasolina. El motor y el corazón, que es que verdaderamente tú eres el que le da vida a esto. Porque si hay algo que a mí me gusta puntualizar siempre y que lo hago, y me reitero en ello, es que la Guardia del Ángel es un lugar vivo. Mm. Que Eso es lo importante. Bueno, Mario, décimo segunda edición del Jerezo Festival. Otro éxito más añadido al festival y a tu carrera como empresario. Pues sí, la verdad es que, como tú bien dices, después de, de, de algunas espinas en este largo caminar, cumplir 12 ediciones eh, eh, hay que celebrarlo. ¿no? Y, y haciendo una valoración de lo que ha sido esta decimosegunda edición, pues te diré que contento. Muy bien, ah, en rasgos generales contento. Y si entramos un poco más en detalle pues una programación con un nivel artístico que ha sido reconocido por, por muchos críticos, por los propios aficionados y, y donde los artistas cada vez, sinceramente, me lo ponen más fácil. Muy bien. Por supuesto que, bueno, no es fácil hacer 70 espectáculos en 15 días. Madre mía, es que, miren, para alguien que no conozca lo que es el festival, el Greso Festival, y tú lo dices, 15 días has dicho. Uh -huh que desarrollas 70 espectáculos en 15 días, yo creo que lo mínimo que siente esa persona es vértigo. Pues sí. Porque ya no es que el festival se desarrolle con total normalidad, con un éxito, artistas, público, todo lo que queramos. Es proyectarlo. O sea, ponerlo en pie. Cualquiera mm. no pone en pie un, una, un festival de estas características con 70 espectáculos en 15 días. ¿Quién hace eso? Entonces, ¿a quién hace eso? Un valiente como Un tú. Un valiente. <laughs> Un valiente como tú. Sí, sí, yo creo que esa es la palabra que quizás me defina mejor. De hecho, tengo entrevistas cuando, cuando abrimos la guarida del Ángel, la inauguramos y tengo una entrevista en Diario de Jerez que me pregunta: bueno, ¿y tú, joven empresario? Entonces era joven. <risa> <risa> Perdón. Pero lo bueno de esto es que con toda la experiencia que tienes y tus añitos, eh, sigues estando igual de joven yo me siento... porque lo que no se pierden son las ganas y la ilusión me reitero en eso totalmente y me definí así como tú como tú me has definido como valiente y bueno yo creo que no sé si seré bueno malo regular pero soy valiente constante y, y cuando me marco alguna meta pues siempre me gusta conseguirla algunas veces con mejor resultados, otras con menos bueno pero siempre llegar Llegar y creo que ese es el éxito. Y como te decía, yo también siento vértigo, te lo prometo. Cuando termino la programación y a falta de unos días de comenzar el festival, digo, a ver cómo. ¿Por qué no por seguir cumpliendo años? Es más fácil, para no, nada. No, 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 ya cada año es distinto. Para nada, que... para nada. Este no año, problema. además, hemos incorporado emisión en streaming, uh -huh. donde, bueno, también pues, tengo momentazos que me, me emociono, ¿no? De, de una señora de Italia. Que vino la segunda semana y me daba las gracias. Y dice: Vengo a darte las gracias porque hemos podido verlo desde Italia, porque solo podemos venir la segunda semana. En fin, no sé, son tantas las muestras de cariño que recibo, de verdad. Que, que no sé, volvemos otra vez al tópico del COVID, ¿no? que después de, de todo lo que hemos vivido, todos, no solamente los que nos dedicamos a, a, a la cultura y a los espectáculos, sino también los aficionados que no han podido disfrutar, ¿no? De, de, ...de la música en directo... ...pues son tantas las muestras... ...de los aficionados, de los artistas... ...que, que eso te... ...es mi gasolina... ...es lo que me, me ilusiona y me hace seguir trabajando... ...mira Mario, es que eh, solo pensar... ...porque eh, durante la COVID-19... Eh, ...ya no solo es que se hayan perdido muchas empresas... ...es que han flaqueado... Mm. ...otras Otra han desaparecido... ...otras han desaparecido... Eh, eh, yo recuerdo haber hablado contigo durante la COVID que tú estabas muy mal. Pues sí. Muy mal. Eh, y yo decía, este no es mi Mario. Eh, lo recuerdo. Lo recuerdas perfectamente, mm. Mario. Eh, el tú pensar que ha pasado eh, esta pandemia y que te hemos esperado, Mario. Que sí, que sí. Es que el público te ha esperado. Mm. Es un regalo. Es porque, un regalo. Además, porque además tú dices, es un regalo es que precisamente cara al público que viene a la guarida, cada espectáculo que tú ofreces en ese escenario es un regalo para ellos. Para también. ellos también, es verdad. Mm. Y yo creo que es importante, Mario, que de vez en cuando nos paremos, recapacitemos y digamos, ole por el público también. Sí, sí, ole el... por tu trabajo, pero por el público que te ha esperado también. Mm. Es lo que te digo, que tú dices, bueno, ¿cómo sigues con esa ilusión? Pues gracias a vosotros, gracias al público, gracias a los artistas que hacen posible. Porque, como tú bien decías, es un espacio pequeñito, que sí, que tiene mucho sabor, mucha alma, por donde han pasado grandísimos artistas, pero que, bueno, que a lo mejor económicamente a artistas tan grandes, si no fuera a lo mejor por ese cariño que nosotros le ponemos, por ese trabajo, ¿no? por esa dedicación, por ese amor también de los artistas, ...por nuestro flamenco ¿no?... ...y por, por nuestra música... Que, ...que bueno, que desde Jerez... No, ...no solamente flamenco... ...aquí nacen muchísimos artistas... ...y no solo a nivel musical... ...pues tener este espacio para poder expresarse... ...este año mismo te digo y bueno... ...a Luis Márquez... ...que desde aquí bueno... ...le, le deseo una pronta recuperación, el pintor... Sí. ...que hemos tenido expuesto sus cuadros... ...durante el festival... ...pues me daba las gracias Mario, gracias por sabes o sea son tantos artistas los que pueden no disfrutar de este espacio y además lo agradecen que tú dices bueno yo es que no, no puedo hacer otra cosa más que seguir cuidando y alimentando a a este gran amor pues sí incondicional incondicional mm, Mario es que esto fíjate tú eh, <laughs> dice que para los amantes del motociclismo uh -huh. la moto es como un segundo novia, amor claro. como su novia para mucho el primero ¿eh? Eh, a ti te pasa lo mismo? a ver lo que vas a decir a mí me pasa lo mismo <laughs> sí 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 cuidado que nos pueden estar viendo mucha gente eh para entre mí... ellos tú... <laughs> para mí la... <laughs> la guarida del ángel ha sido y yo lo cuento no cuando me dice bueno y tú cómo llegaste yo pasaba es como el que pasa por delante de la puerta de la novia no yo pasaba por aquí por la calle por venir y el sitio me llamaba ya, hay que ver este sitio, yo venía cuando era el ultraligero... ...hombre, por favor, ¿cuántos, cuántos y cuántos jóvenes... ...de aquella época hemos disfrutado del ultraligero?... Eh, ...que era, claro. un, era un sitio ya especial, ¿no?... ...porque sí, la sí, casa, sí, sí, sí. lo que, lo, tiene mucha historia, ¿no?... ...este sitio tiene mucha historia de, bueno... Eh, ...cuentan, ¿no?, en lo, los historiadores en Jerez... ...y de los espacios, que fue una antigua sinagoga... ...después fue un convento, fue un... un ...no un orfanato porque entonces no se llamaba orfanato, sino un sitio donde cuidaban a los niños mientras que las mujeres, entonces, iban a trabajar y había, bueno, pues mujeres que a lo mejor <coughs> iban a campaña, no sé, imagínate, a Jaén a la aceituna o a Francia y pasaban largos periodos entonces, y, los niños se quedaban aquí. y los niños se quedaban aquí. Entonces, como te digo, es un sitio que tiene mucha historia. Y yo pasaba por la puerta y decía, este sitio con lo bonito que es, con lo bien, sabe Y tuve ahí mi, mi, como yo digo, mi periodo de noviazgo, ¿no? Hasta que pude... Incluso tu roneo también. Tu roneo con, con el dueño, me acuerdo, que no me lo quería alquilar, que decía, no, lo, lo, la gente de los bares son todos sinvergüenza. Y yo decía, hombre, che, que yo fui que yo no soy. Soy buena gente. <laughs> es verdad, ¿eh? O sea, esto es que verídico. Yo no lo soy Que yo no lo soy. Y una, fui tres o cuatro veces y el hombre, que no, que no lo alquilo. Y una de las veces me abrió su hijo, Jesús, el propietario era José Carrero Fruto, y me dice, hombre, Mario, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Tú por aquí, digo, mira, tú, no, este es mi padre. dios joder, pues me un cable con esto, y gracias a él Fíjate. me lo alquiló, es verdad. Y ahí empezó mi relación con, Sentimental. con esta casa y, y aquí estoy, que me tiene atrapado, pero pero con mucho gusto. Pues sí. Eso de los amores que dice el cura para toda la vida. Totalmente, totalmente. Yo creo que, bueno, ya lo, lo hablo, lo que estamos hablando lo hablo con, con muchos aficionados que vienen y digo, bueno, yo, y desde aquí hacemos una invitación a, a los jóvenes, ¿no? Que tengan esa inquietud de que, no sé, que les guste la música, que les guste emprender y que yo algún día me tendré que jubilar. Sí. No, digo yo, no sé. No como los artistas que dicen, yo en un escenario. ¿Me muero en un escenario? No sé, yo no me quiero morir en un escenario, pero... pero tú te imaginas, Mario. Mm. Que no digo que me vayas a jubilar mañana, ¿verdad? No, 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 bueno, pero, pero bueno, pero... Ya, llevamos, ya, lo, ya, vamos, ya vamos viendo la esquinita. Pero sí. Si... Ya vamos viendo la esquinita. Mario, pero ¿tú, ¿tú te has imaginado cuando ya tú dejes de trabajar uh -huh. y te jubiles y dediques tu vida a disfrutarla? Que no digo que no la disfrutes aquí también. Sí, hacer otras cosas. Otras cuestiones, exactamente. Eh, Venid tú aquí. ...me encantaría... ...a la guarida como cliente... ...me he imaginado... ...sí, sí, por eso te digo que... ...ay, pero ver, yo no, ...que me dan ganas de llorar... ...yo no quiero jubilarme... ...y dejarlo... ...sino, no sé, que venga... ...otras personas que... ...que en donde tú puedas oh, delegar... ...qué pena, ¿no? ...y yo, no, no, al contrario... ...pero personas que, bueno, que sumen... Que he hecho Y yo venía aquí a tomarme mi copita, a, a ver mis conciertos y ver cómo tú, como las personas que están aquí, pues han mejorado, digo, hostia, qué bien. Y ya tú tienes con la melena blanca. melena blanca, sí, 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 me encantaría. ¿Sí? Sí, sí, pero me encantaría eso, verlo con ese alma, con, con esa ilusión que. que bueno, que yo tantos años le, de, le he dedicado, ¿no? Y por supuesto que sí, y venir a los conciertos y seguir compartiendo con los artistas y con los aficionados que ya son parte ¿no? de, de, de mis amigos, de mi familia, me encantaría, claro que sí. De verlo, yo lo digo, verlo abierto y mejor, ¿no? Porque seguro que, bueno, que, que esta juventud que, que viene, pues va a venir. ¿Cuándo pues, ¿Bueno, fuerte? Eh, claro. Claro. Eh, y tú pensar, hay que ver. Eh, con la de cosechas que yo he plantado aquí. ...y esto sigue dando frutos... ...exactamente... ...perfecto... ...eso no es triste creo que... Bueno. No, ...no, no, 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 yo no, no... ...digo triste porque te embarga un poco la melancolía... ...de tus años aquí trabajando y... Eh, ...pero por la melancolía no por otra cuestión evidentemente... ...pero hemos disfrutado mucho Robert... También. que te digo que nos quiten sí. lo bailados... ...yo no digo... ...tampoco podemos querer tener 20 años siempre... ...yo tú, sí... Tú sí. <laughs> ¿Qué quieres que te diga? Disfrutamos. Lo que pasa es que eso es imposible. Disfrutamos, pero a otra velocidad. Claro, claro. Digo. Ya a, a pasitos más cortos. Claro, ya. O a lo menos. Tú. Es que al final no puedo hacer una truita serio. No último, podemos, no podemos. Mario, no podemos. Eh, esto es por lo que lo, nos queremos la confianza es que serio. tenemos. Esto es muy eh, serio. Eh. Sí, 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 sí. Por supuesto. <coughs> bueno, Mario, una contento, última cuestión. Dime contento. si sí o si no, ¿vale? ¿La mente puesta ya en la decimotercera edición del jerzo Festival? Por supuesto. Vale, perfecto. Todavía no habíamos terminado y ya te puedo enseñar Agenda de 2024. Me sí. Me encanta además. Sí. Eh, bueno, pues a seguir cosechando éxitos, como yo decía anteriormente, sembrando para continuar dando buenos frutos. Mario, muchas gracias. A vosotros siempre y, y desde aquí aprovecho tu programa. Para, bueno, ...para agradecer primero a todos los aficionados... ...que desde todo el mundo siguen... ...compartiendo esta, esta casa, la vuestra... ...a los artistas, que hacen posible una edición más... Que, ...que bueno, desde nuestro humilde y pequeño escenario... ...ellos lo hacen cada año más grande... ...y, y al pueblo de Jerez, ¿no? invitarlo a que bueno... ...este año parece que, que ha sido un poco más atípico... ...la primera semana hubo mucha gente, después un poquito menos... Pero que el festival tiene que ser de todos y para todos, no solamente para. para los artistas, o para la gente que nos dedicamos a esto, o para los afición que nos visitan desde fuera, sino que, que al igual que la Zambomba tienen tanta repercusión y creo que el secreto es que es parte de la ciudad, uh -huh. que en la ciudad todos participamos y salimos a la calle. que el festival de Jerez sea eso, ¿no? sea que el que Jerez lo viva. ...que Jere lo disfrute, no solamente en las academias... ...sino en todos los aficionados y compartirlo... ...y que cada vez, pues bueno, seamos más, más grandes. Y continuemos avanzando, claro que sí. Mario, muchas gracias. A vosotros. Enhorabuena por todo. Gracias. Por ser como eres, como profesional... Sí. ...pero sobre todo, que yo creo que al final... ...lo más importante, como persona. Gracias, de gracias. verdad. Pues si ustedes eh, quieren conocer un lugar eh, abierto al mundo de la cultura, no lo duden, vengan como siempre a la guarida del ángel.